Ya me metí un mami. Un, dos y tres. Felicidades, papi, en tu día, que lo pases con sana alegría. Muchos años de paz y armonía. Felicidad, felicidad, felicidad. Papi, este año no pudimos estar allá contigo como acordamos, pero el año que viene sí vamos a ir. Tú vas a ver que sí. Te queremos y te extrañamos mucho. Ay, abuelita, papi, pide un deseo. ¿Nombre? Ibis Rodríguez Correa. Y yo, Teresa Caballero Robles. ¿Estado civil? Soltera. 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 Tengamos nuestro negocio. ¿Qué te parece si vendemos mis sombreros? Los sombreros de Sequeira. Y mis collares y mis flores, ¿no? Seguro. Y en el patio podemos hacer unos talleres para los niños del barrio. Tú con tu guitarra y yo con mis títeres. ¿Y mis cuentos y mis poesías? Ay, sí. ¿Eh? Le va a llamar la Casa de la Cultura. Ay, tus poemas. Ibis, ¿por qué no me recitas esa poesía en ruso que tú te sabes y a mí me gusta tanto? ¿La de Pushkin? Sí. Y hasta el estúpido noticia mío, Zartona boga mi raptata, cada hot anamu de varienio, y amó Cristóbal de Rabat. ¿Brindamos? Brindamos. Por nuestro negocio, nuestra vida. Mira, que si tú te enfermas ahora, me tengo que dividir en cuatro. Se ve tan triste. Yo quiero que sea mi no amigo. No toques nada con esas manos. Que crezca grande para irme a pasear con él. Yo no sé en qué idioma te voy a decir que las cosas sucias de la calle no se pueden tocar. Darling, ¿estás home? Sí, papi, I'm home. You miss me. Mami, no le digas cosas, que él no es una cosa. Thank you.
estudiar. Cuando yo era un fin, me pasaba toda la tarde haciendo avioncitos esos de papel. Y después lo echaba a volar. Porque el sueño de toda mi vida fue ser piloto de avión. Después entré en los camilitos para eso. Pero me puse más seco con Winch. Porque parece que tanta marchadera y tanta guardia de madrugadas acabaron conmigo. Y al final, nada, me poncharon en la primera prueba que hicieron en la escuela de piloto. Me poncharon. Pero nada. Aquí estoy. Ahora no estoy piloteando una nave cubana ni nada de eso, pero estoy manejando la guagua esta que hace más bulla que cualquier avión de esos, de verdad. Pero esta es mi nave. Y aquí el capitán de la nave soy yo. Y los pasajeros son los tripulantes. Pero soy feliz, sin que me quede nada por dentro. De verdad que soy feliz, yo me siento bien. Hola, Roger. Abróchense los cinturones que la nave va a despegar. Vamos. Tienen que entender los deberes de las diferentes etapas de la numeración y sobre todo aquellas actividades que no pueden realizar bajo ningún concepto. No pueden aceptar alimentos, no pueden discutir con la gente, deben estar correctamente vestidos y no preguntar nada que vaya a incomodar a las personas. El éxito de la tarea depende enteramente de ustedes. No quiero desarmarme la casa por pieza. No, me refiero a cuarto. ¿Cuántos cuartos tiene la casa? Esto, lo que usted está viendo aquí ya, lo que usted ve. ¿Y cuál es su nombre? Estrella. Estrella. Bueno, chica, en mi carnet de identidad dice Estrella Provenza. Pero yo me llamo Estrella. Hace rato no preguntar nada que vaya a incomodar a las personas. Y por eso es que me quiero llamar así. Dori, ¿y cómo sube el agua a los tanques? ¿No quieres un poquitico de agua? No se preocupe. ¿Y un poquitico de refresco? No, dale, muchacha, con un poquitico. No pueden aceptar alimentos. Una meriendita que te prepare. Ah, claro que sí, si estás en los huesos. Ah, sí, muchacha. No se preocupe, si ya yo comí. ¿Cómo elimina habitualmente la basura? Eliminándola normalmente, como ella se elimina naturalmente, ¿entiendes? ¿Su ocupación principal? El trabajo en higiene comunitaria. Bueno. Permiso. Voy a ir al baño, ¿viste? A ver, habla, mija, no te quedes callada y que le doy. ¡Habla! Dale, muchacho, no, gracias. Un poquitico de agua para tu amigo, dale. Muchacho. ¿Qué hizo la semana anterior al día 14 de septiembre? Bueno, la semana pasada. Buenas tardes, Censo.